buen día. Estamos en nuestro segundo programa con el CECATI número 12. Recuerden que está nuestro director Joel López López trayéndonos hoy algo muy, muy, muy interesante, que fue una idea que él empezó a implementar en el CECATI y que ha tenido, pues yo creo que gran éxito. Ya una de nuestras profesoras del CECATI 127 estuvo allí. Entonces, bueno, pues les damos la bienvenida a ustedes primero a este programa de Formación en Acción, un programa de CECATI, Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces, empecemos. Vamos a mostrarles que hoy estoy un poquito más chaparrita porque estoy sentada en un taburete hecho con material reciclado. ¿Verdad, profesor? Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en el segundo programa. Profesor, director, es que les digo que yo lo conocí de profesor, ahora es director, pero es un proceso que vivimos muy interesante porque eso nos hace conocer las distintas áreas y exprimir el potencial en cada una de ellas. Entonces, sigue siendo profesor de alguna manera, ¿no? Muy bien. Y entonces, es la vocación del profesor y yo estoy sentada en un producto del profesor. O sea, en un taburete rojo. Cuéntanos, profesor, ¿en dónde estoy sentada? Pues en un taburete que se hizo en un curso que se impartió a docentes de CECATI, precisamente. Y bueno, la estructura es una llanta de reuso. Una llanta de reuso. ¿Ya te aprendiste las, cómo se llaman, las anchuras? Todavía no del todo, pero sí ya. Pero ese es, este es el ancho de la llanta. Hay diferentes anchos de llantas, depende del tipo de rin. El rin es lo del círculo de adentro y la parte de afuera es lo que marca la cama. Y también puede ser más pesado o menos pesado el taburete dependiendo del tipo de llanta. Por ejemplo, esta es una llanta de Jeep. Entonces, como es muy ancha, se le hizo un diseño específico y en el hoyo que tiene en el centro, pues se le pudiera meter un plato con piedras y con unos LEDs por abajo. Claro. Tiene este hueco que puede ser decorado dependiendo del gusto de cada quien, pero esto funciona como una mesa de centro. Una mesa, ¿verdad? De centro. De hecho, se le quitan los. El vidrio se le puede quitar, se le mete lo que uno quiere y se vuelve a poner el vidrio. ¡Ah, excelente! Excelente. Incluso si se rompe, no hay ningún problema. Ojalá no se rompa, ¿verdad? Pero como pueden ver, este tiene un tamaño, una medida. Aquel es el mismo diseño para una mesa de centro, pero es mucho más bajito, de acuerdo con el tamaño de la llanta. O sea, las llantas son una contaminación terrible. Recuerden cómo nos recomiendan, por favor, no quemen llantas, que se acostumbra, no sé si en Navidad o en Año Nuevo, que se hace la quema de llantas. De verdad, el humo generado por este hule es sumamente tóxico. Entonces, vemos llantas tiradas afuera de las vulcanizadoras, sobre todo en las esquinas, en cualquier lugar encontramos llantas tiradas. Estos son los desechos que reciclarlos genera un verdadero problema, pero reciclarlos de esta manera, pues tiene que ver con las acciones de sustentabilidad que realizamos en el CECATI. ¿Cómo se te ocurrió, profesor? A ver, ¿dónde? Imagino que ya la idea estaba, pero ¿cómo se te ocurrió que podríamos implementarlo en el CECATI? Bueno, hace muchos años cuando impartía clases, lo primero que se nos ocurrió fue hacer este tipo de taburete, pero un poquito más grande, con la intención de que los niños... Este sí me lo aguanto. Con la intención de que los niños pudieran estar jugando videojuegos, porque utilizaban los sillones, los grandes. Aparte, los sillones que hacíamos o los taburetes que hacíamos en ese entonces en CECATI eran de tabla, madera maciza, y eran muy pesados. Sí. Aparte, la inversión era mucha. Ajá. Se nos ocurrió hacer que es tubo de cartón, sonotubo se llama. ¿Sonotubo? Sí. Okay. Que pensamos en un mueble ligero, económico, que pudiera durar un año, y si estuviéramos estresados en algún momento se lo podíamos aventar en la cabeza a alguien y nos desestresamos, no le pasaba nada. Bueno. Es un mueble inofensivo, no es pesado, ligero. Sí, miren, y dura más del año, o sea, dura muchísimo tiempo y se puede estar retapizando las veces que uno quiera, porque la estructura dura años. Claro. En el caso de las llantas, pues, con la inquietud de siempre estar buscando pues nuevas cosas que hacer, pues se nos ocurrió la llanta, porque hacer un mueble redondo con madera es mucho más complicado, porque hay que sacar plantillas, hay que hacer una estructura y se desperdicia mucho material. Entonces, hace rato que mencionabas que las llantas están tiradas ahí, yo pensé que es materia prima y es dinero el que está tirado en realidad, porque un alumno puede hacer esto, o una persona, y puede tener una retribución económica a corto plazo, así que es. Esa es una ventaja. Y digo, ahorita
hay muchas ideas que se pueden hacer con llantas. Mínimo tenemos en mente entre 10 y 12 productos que pueden entrar incluso en las mueblerías. Si no le dicen a la persona que es una llanta, puede pasar como un producto incluso de calidad como en cualquier mueblería de prestigio. Así es, estaba viendo la calidad de las costuras, del acabado, es una calidad pues muy buen nivel. Se ve perfectamente la costura y de verdad esto corresponde al curso de tapicería, a la especialidad de tapicería, tapicería, ¿verdad? Tapicería de muebles. Uh-huh. ¿Y cuándo se imparte? ¿Sí lo imparten en el CECATI? Lo impartimos, tenemos dos profesores, uno en el turno matutino y uno en el turno vespertino. Lo combinamos la tapicería también con la especialidad de corte y confección y con diseño de modas, porque ahí también les enseñan a coser, entonces la tapicería requiere de mucha costura. Así es. Para que pues uno pueda avanzar un poquito más rápido. Muy bien. ¿Cuál es el costo promedio de elaborar esto, por ejemplo? ¿Cuánto gastaría el alumno? Un alumno para elaborar, para elaborar una mesa, un taburete gasta 320 pesos. ¿Mm? Ese es el costo total. Digamos, de materiales. Sí, de materiales. Ajá. Para elaborar uno de estos, el promedio está en 150, 180 pesos. Entonces, como ustedes ven, la inversión es muy baja y la ganancia que pueden obtener es muy alta porque la calidad de los muebles de verdad es notable. Muy bien, y a ver. Para una mesa la inversión es un poco mayor. Claro, por vidrio, el cristal. Porque el vidrio en promedio cuesta entre 400 y 500 pesos. Así es. Los herrajes en puro herraje son 200 pesos. Ajá. Entonces, si le quitamos los 500 y los 200 de los herrajes, estamos hablando de 700. Si hiciéramos la pura mesa sin vidrio, nos estaríamos gastando 200 pesos. 200 pesos. Por lo mucho. Este, por ejemplo. Este es sencillo. Sí, lo caro de eso son las patas. Cada pata cuesta 25 pesos. Ah, a ver. Me voy a parar para ver si vemos las patas, ¿eh? A ver, profesor, director, inclínalo tantito para allá. ¿Para qué? Para que puedan ver las patas. Ah, claro. Pero bueno, pueden encontrar distintas alternativas de pata, claro. ¿No? Hay patas, más económicas. Hay patas de plástico que cuestan 2 pesos. 2 pesos. Fíjense, nada más. Entonces, por supuesto que mientras más inviertan, la calidad de su mueble se elevará, ¿no? ¿Qué tipo de material se usa para forrarlos? Este es tactopiel, este es tela. ¿Estela? Estela y parece de piel, pero es tela. Ah, incluso el taburete es tactopiel, este es tactopiel. Lo que se recomienda para que sea un mueble cómodo, que llame la atención y den ganas de sentarse, que lo vean un pachoncito, pues se recomienda el tactopiel o telas que sean flexibles hacia un lado. Ajá. Y hay telas que no estiran. Entonces, si es una tela rígida al momento de montar, nos costaría mucho trabajo meter la pieza. Por supuesto. Lleva tactopiel en la mesa y debajo del tactopiel lleva una capa de una espuma de 1 centímetro, únicamente para que le dé esta sensación de que está pachoncito. Y en el caso del taburete, lleva una espuma de 2 centímetros alrededor y uno de 5 en el centro. En el centro. En el centro. Y abajo de la base se le pone pedacería de una espuma para que dé un poquito de movimiento. Okay. Se le hace un hoyo con el taladro para que cuando uno se siente salga el aire y vuelva a entrar de regreso el aire. ¡Guau! Wow. Esas son las cosas que uno aprende. Muy bien. Entonces, a ver si entendí. Yo me siento y no me voy al hoyo de la llanta. ¿Por qué? En el caso del taburete tiene una base de MDF arriba y una base de MDF abajo para que le dé la forma bien redondita. De hecho, esa es una de las ventajas de que nosotros podemos sistematizar cualquier mueble de estos, no importa si la llanta es un poco más ancha o más grande o más chica. Ajá. Porque si nosotros cortamos en nuestra base, que es el MDF, a una sola medida, que son 60 centímetros, que sería una medida estándar, ¿no? Para no desperdiciar tanto material, ya se adapta a la parte de arriba y la de abajo y se forra totalmente hacia abajo. Aunque la llanta sea un poco más chica, 3 centímetros, por ejemplo. Perfecto. Ya lo estamos sistematizando también, como si fuera ya de manera industrial. Muy bien, excelente.
Eso es lo que les dan los Cecati. Nosotros tenemos a veces mucha información sobre algún tema. Los propios tapiceros ya tienen toda una vida de experiencia dentro de la elaboración de, de los muebles de tapicería. Sin embargo, siempre se tiene una oportunidad de seguir aprendiendo. Y como ustedes pueden ver, si conocen algún tapicero, recomiéndenles que vayan a actualizarse en el uso de materiales reciclados. Quizás es para ellos así toda una novedad y va a ser muy fácil para ellos implementarlo. El profesor me enseñaba fotografías de taburetes que tiene, ya para niños, por ejemplo, con formas de rana, con minions, con forma de minions, con forma de alguno de estos con una flor, con detalles. ¿De qué más, profesor? De Frozen, de Cars, de todas las caricaturas que nos puedan decir, yo quiero este mueble, este diseño, y se hace. Lo que más me impresionó es el tiempo en que me dijiste que los elaboras. Dos horas los taburetes. En dos horas elaboras un taburete. Y como este, con figura, no sé, de Minions, podemos hacer hasta 9 en un día. ¿9? En un día. Entonces, ¿por qué pueden hacer ya 9 en un día? Por este aspecto de la sistematización justamente del conocimiento, sí, de los procedimientos. Sí. Ya se acerca a lo industrial, digamos, ¿no? Bueno, eso es algo que los Cecati les enseñamos. En el programa pasado hablábamos del modelo educativo y académico. Así es. En el modelo educativo y académico nosotros tratamos de trabajar los 4 aspectos importantes. Que el alumno aprenda conocimientos, aprenda a aprender, aprenda, una vez que sabe, que aprenda a hacer. Ya tengo el conocimiento, lo aplico. No solamente nada más que lo aplique, que aprenda a hacer, que sea responsable de los conocimientos que está llevando a la práctica. Así y es. También que trabaje en equipo, porque ese es uno de los problemas que tenemos en la humanidad, que no trabajamos en equipo, pero esto es de lo que se trata, que se pueda trabajar en equipo. Desarrollan competencias los alumnos de conocimientos, de habilidades, de actitudes y valores, que son bien importantes. Esto parece un mueble, un producto común y corriente, pero en la escuela no solamente es un producto, representa la formación integral del ser humano, de nuestros alumnos que se van a integrar a la sociedad. Así es. Ya sea a trabajar, ya sea a convivir o ya sea a producir, que es bien importante. Rescatar un poco lo de nuestro modelo educativo y académico, ¿no? Por supuesto. Y que deberíamos estar haciendo todas las escuelas. Todo este aspecto integral de la formación para el trabajo y la vida, ¿no? Así es. Imagínense ustedes que ahora un joven que nunca en su vida había pensado en utilizar un material que generalmente iba a la basura. Esto, de manera inconsciente, va generando una, válgase, conciencia respecto al cuidado del medio ambiente y de un futuro que pues los chavos tendrán hijos, ¿no? Y que esos hijos, de verdad, si bien no encuentren un espacio ambiente mejor, al menos el mismo que tenemos hoy, que eso es la sustentabilidad. Bueno, pues te agradecemos mucho, director. Muchas gracias. Yo creo que fue muy ilustrativo. Por favor, denle me gusta, reproduzcanlo, denlo a conocer este programa, porque de verdad este y todos los programas que hemos tenido de alimentos y bebidas, de colocación de uñas, van a venir próximamente las chicas de corte de cabello, van a elaborar un peinado. Ah, no, me dijeron que traían pestañas. Es que siempre estoy platicando con las chicas. Quieren traer la colocación de pestañas. Entonces, hemos traído varios programas muy interesantes de formación en acción y pues ojalá que se sigan reproduciendo para que lleguen a conocer los Cecati y aprovechen estas alternativas que son muy, muy ricas. Pues nos despedimos. Fue un programa más de formación en acción en DGESTV que te ve aprendiendo. Gracias, licenciado Manuel Salgado Cuevas, por darnos estos espacios. Él es el director de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Nos despedimos. Gracias, director, nuevamente. Mucho gusto. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.